Amigos de Cámara en Acción, la modernidad permite que estos utensilios de cocina ancestrales hoy lo hagan en pocos minutos. Antes seguramente utilizaron mucho tiempo. Estos utensilios anteriormente se hacía punte combo con cinceles, ¿sí? Para perforar en especial. Por eso las piedras antiguas eran poquito perforadas. Ahora en la actualidad hacemos con herramienta moderna, pero no dejando de utilizar siempre la mano para desbastar, para tallar, para dibujar. Es netamente artesanal. Muchos utensilios para la cocina y en fin, pues aquí hay toda variedades y los precios sumamente increíbles, precios directamente de fábrica. Esta plancha sale en $4. ¿Sirven para? Para asar la carne. Es la pequeñita, para estudiantes o personas que son solas. ¿Eso le ponen sobre el fuego de la...? Fuego, leña, carbón o el gas, es más práctico y se evita de comprar carbón. Quema la piedra, usted no pone grasa, sino que solo con la grasa de la primera asada de chancho para que se cure la piedra. Es un secreto, porque si no le pone la carne de chancho en la primera, tiende a pegarse. En cambio, con la grasa del chancho la primera vez, se cura esta piedra. Y no se pega, se hace antiadherente. Y esto dura largo, es más práctico que un teflón. Es una plancha redonda, es como para hacer salteados, es súper más honda. ¿Cuánto cuesta esta? En este hacen tallarines. Este tiene como 36 centímetros, sale en $15. Este es un plato, es un sopero. Es para servir el encebollado o el cuero con papas, lo que usted quiera. Y esta piedra es muy resistente. ¿Cuánto vale eso? Esta sale en $8 y es de 18 centímetros. Esta plancha es de 45 centímetros de largo por 30 de ancho, más o menos. Esta plancha ya es para una familia. ¿Cuánto vale? Esta sale en $15 por mayor. $15. Y sí, es muy práctico y evita el colesterol. Lo bueno en estas piedras, evita el colesterol. ¿Por qué? Es bien sano porque no se utiliza grasa. ¿Este mortero? Este mortero es súper grande. Estos ya los utilizan en los restaurantes grande. O para hacer guacamole. Ha habido casos que de México han venido a comprarnos los molcatetes. ¿Y ese cuánto vale? 100. Es un mortero en piedra volcánica. Este es como para moler ajos. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Este vale $3. Amigos de Cámara en Acción, aquí nos encontramos con un moledor de verde o también puede ser para granos. Esto se encuentra aquí en Tulcán, Carchi, Ecuador. Estamos en el barrio San Vicente. Es un pueblito ubicado a más o menos a unos 5 minutos del centro de Tulcán. Mi teléfono es el 0981-421-440. Estamos a la orden para elaborar cualquier tipo de trabajos, tanto para cocina como para adornos de las haciendas, figuras precolombinas. Felicitaciones a Luis Armando Montenegro por rescatar artesanías precolombinas, modernizándolas a la época. En un próximo video hablaremos de las artesanías con jade y sus poderes energéticos. Junto con Jacob Moreira en la promoción de sorprendentes emprendimientos. Desde Tulcán, norte del Ecuador, Ramiro Moreira Sánchez. Cámara en Acción.